La maldición de la bruja del sueño. ¿Cómo estás? Estoy bien. Tienes mal aspecto. Gracias. Si la falta de sueño no te mata, lo hará la cafeína. En serio, tienes que dormir. No entiendo qué hacemos aquí. ¿Qué? El tío es bueno. Todo lo que he leído sobre él es positivo. Según Internet, ¿cómo sabes que no son reseñas falsas? Es médico. Y puede comprarlos, me gusta. Yo también, pero no lo hago. Por eso a ti no te sigue nadie. Vale, tú estás de mal humor, pero él es de fiar. Y los médicos de fiar mandan correos masivos para encontrar nuevos clientes. Tú lo llamas correo masivo, yo lo llamo correo oportuno. Se llama spam. ¿Qué más da cómo lo encontrara? El caso es que lo hicimos y que nos va a pagar para probar un tratamiento nuevo que solucionará nuestro problema. Es mi problema. Todas las noches me despierto con tus gritos. Es nuestro problema. Tal vez tengas razón. Si no quieres verlo, podemos cancelarlo. Volveremos a la hipnosis si quieres. No. Ya que hemos venido hasta aquí, vamos a hacerlo. Bien. En cuanto empiece el tratamiento, si me siento más segura, dejaré que pruebes tus truquitos conmigo. No es un truco. La hipnosis es una terapia que funciona hace cientos de años. Pero los sueños no han desaparecido. Probaré una nueva técnica. Déjalo. Por favor, ¿me permite su equipaje? Gracias. Oh. No quiero hacer esto. Me siento como una idiota. Hola, me llamo Gina Dilemo y tengo problemas. No es Alcohólicos Anónimos. Vamos, será divertido. Desde aquí ya huelo el aire fresco de la montaña. Va a ser precioso. Yo solo huelo a diésel. Lo pasaremos bien. Vamos. Firmar un acuerdo de confidencialidad es una práctica normal, pero no decirle a nadie a dónde vamos me parece sospechoso. Considerando la pasta que nos va a pagar, yo la verdad no veo ningún problema. ¿Quieres oír lo que acabo de aprender? Claro. ¿Qué es? Verás, la mente humana tiene tres partes. Primero, los pensamientos, que son el foco de atención en el presente, yo misma. Luego están los recuerdos y luego está el subconsciente, que es la parte más importante porque es la parte que no puedes ver. Él dice, el subconsciente funciona como un caldero de deseos e impulsos primitivos que la memoria se encarga de mantener a raya y conciliar. También dice, algunos sucesos y deseos son demasiado terribles o dolorosos para reconocerlos, de modo que esta información la guarda la mente subconsciente. ¿Me sigues? Creo que antes necesito terminarme el café. ¿Quieres que conduzca? No, estoy bien. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Espere! ¡Ayuda! 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 ¡Ten cuidado! ¡Es mi balsa! ¡Es mi balsa! ¡Es mi balsa! ¡Es mi balsa! ¡Baja de mi balsa! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Socorro! Lo siento. Para, conduciré yo. Wow, esto es muy bonito. Estoy demasiado cansado para hablar con los lugareños.
bueno de esto es que no vamos a recibir llamadas de nuestros acreedores. No hay cobertura. Tranquilos. Hay wifi y también teléfono fijo. Soy el doctor Reginald Novak. Me llamo Rob. Lo sé. Rob Filkins. Y usted debe de ser Jolín. Jolín. Jolín, yo. ¿Se unen a nosotros, por favor? Vengan. Ustedes son una minoría selecta que cumplía los requisitos para este ensayo clínico. En base a la encuesta que completaron en mi página web. Bien, antes de empezar, tengo que hacerles un EEG a cada uno. ¿Qué es un EEG? Es un método para medir la actividad eléctrica cerebral, lo cual es necesario para evaluar la dosis antes de administrar esto. Este es el producto de miles y miles de horas de investigación. El resultado es extraordinario. Les garantizo que esta pastilla les hará dormir plácidamente en poco tiempo. Esta chimenea es totalmente genial. ¿Cómo dice? La chimenea es maravillosa. Gracias. El trabajo artesanal es extraordinario. Es bastante antigua. ¿Cuándo se nos va a apagar? Recibirán el pago completo al marcharse. Estas son mis instalaciones neuromédicas de tecnología punta. ¿Es una IRM? Sí, es lo que usaremos para hacer las evaluaciones. Empezaré con Kaplan primero, luego Gina, Jolín, Rob y Eva por último. Oiga, tengo unos clavos de metal en la rodilla de un accidente de navegación. No puedo hacerme eso. No se preocupe, tenemos otros medios para determinar la dosis. ¿Alguno más de ustedes lleva metal? Oh, sí. Del que no se puede quitar. Pues empecemos. Veo el cosmos y bajo todo ese peso caigo de rodillas, miro a Dios y grito. Y entonces me despierto. Gracias, Kaplan. ¿Y tú, Eva? ¿Te importaría contarnos tus sueños? Bueno, he tenido pesadillas toda mi vida. Desde que era pequeña. Mis pesadillas comenzaron cuando fui de viaje con... Eva, no tienes que hacerlo si no quieres. No. Es bueno hablar de ello. Mi familia adoraba el deporte. Mi padre me apuntó a una competición de esquí acuático cuando tenía 11 años. Quedé segunda ese fin de semana. Y empecé a portarme como una niña malcriada. Le supliqué a mi padre que volviéramos a casa, a pesar de que ya empezaba a anochecer. Así que en lugar de pasar la noche en la isla, nos marchamos. Cuando anochecía. Y teníamos 2 horas de barco hasta el puerto. Cuando íbamos de camino, vimos a un hombre en una lancha motora azul. Creo que necesita ayuda. No nos disparó a nosotros. En lugar de eso, nuestro barco empezó a hundirse. Caímos al agua. Con el caos y el pánico, tragué agua. Y empecé a hundirme. Y ahí fue cuando lo vi. La vi. No sé lo que era. Me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue que la guardia costera me encontró flotando inconsciente con un chaleco salvavidas. Me dijeron que todos los demás se habían ahogado, lo cual era extraño, porque todos sabíamos nadar. ¿Cogieron al tipo que lo hizo? No. Lo extraño es que la guardia costera dijo que alguien había mandado un SOS con mi localización, pero allí no había nadie más. El único que lo pudo haber hecho fue el tipo que disparó a nuestro barco. Pero eso no tiene sentido. Siento mucho tu pérdida, Eva. Si te sirve de consuelo, estoy seguro de que la medicación impedirá que vuelvas a revivir esa situación. ¿Qué aspecto tenía eso que viste? No lo sé. Parecía una vieja loca. Es lo mismo.
Lo mismo que Kaplan y yo vemos en nuestros sueños todo el tiempo. Y Rob y yo. Bueno, yo no tengo pesadillas. Solo estoy aquí para apoyar a Ava. Como todos ustedes, yo también he experimentado sueños. O pesadillas, más bien. Y como todos aquí, mis pesadillas comenzaron después de que casi muero ahogado. Bien, he investigado este sueño. Sus orígenes se remontan a siglos atrás. En España le llaman la bruja del agua. En Alemania, Weißerechse. En Rusia, Vodovorod. La traducción aproximada en cada lengua hace referencia a una especie de bruja del agua o de los sueños. ¿Una bruja de los sueños? Sí. La gente la ve durante la asfixia. Si sobrevive, es común que el sueño se haga recurrente, pero en realidad es la reacción de la mente a un terror extremo. ¿Y cómo es que experimentamos el mismo sueño? Yo diría que es una respuesta primitiva, como las experiencias cercanas a la muerte. Independientemente de raza, religión, cultura, todos describen las experiencias cercanas a la muerte básicamente del mismo modo, con ligeras variaciones. ¿Y cuánto se supone que va a durar? Posiblemente años, o incluso... Escuchen. Estoy aquí para ayudarles a lidiar con el problema. Y al mismo tiempo, ayudarme a mí mismo. ¿Qué provocó sus pesadillas? Estaba aprendiendo a bucear. Éramos varios. Era mi primera vez. Mi bombona de oxígeno se estropeó. Empecé a ahogarme. Perdí la conciencia. Y ahí fue cuando vi a la bruja. Como todo el mundo. Díganme, ¿alguna vez han tenido un sueño lúcido? Es decir, ¿alguno de ustedes se da cuenta de que está soñando y puede ejercer control sobre el sueño? Yo sí. No siempre, pero últimamente me pasa mucho. He intentado ayudar a Ava con hipnosis. ¿Podría ser eso la causa de los sueños lúcidos? ¿Es usted hipnoterapeuta? No, solo estoy empezando. ¿No hay que ser como el doctor Phil o algo así para poder hipnotizar a alguien? No. Ava, dime, ¿te despiertas a medianoche? A menudo. Normalmente consigo calmarme y me vuelvo a dormir. Bien. Intenta concentrarte en los sueños antes de volver a dormirte. Esa es la clave para dominar los sueños lúcidos. Quisiera darles las gracias por venir y por formar parte de este ensayo. Hoy ha sido un día extraordinariamente productivo. Ahora los dejaré solos, pero nos veremos pronto. Vámonos. ¿A ti qué te pasa? Vámonos de aquí. No podemos irnos, Rob. ¿Cómo que no? Esto es una patraña, yo. Nos ha traído para solucionarle sus problemas. ¿Y después abrazos grupales? Dale una oportunidad. Este quiere hincharnos de drogas hasta que se nos olviden los problemas. Deberíamos quedarnos. ¿Por qué? Por el dinero. No vale la pena. Entonces por mí. ¿No vienes? Necesito hacer esto. De acuerdo. Tú tienes tu forma de lidiar con las cosas. Yo la mía. Mira, si quieres quedarte, de acuerdo, lo entiendo. Hay un motel a 16 kilómetros. Estaré allí y te recogeré el domingo. Rob, por favor. Lo siento, no puedo. Dijiste que lo intentarías. Lo he intentado.
tengamos el mismo sueño recurrente. Deberíamos irnos a dormir. Para ti es fácil decirlo. Bueno, chicos, nos vemos mañana tempranito. Buenas noches. Oye, ¿qué te parece si me quedo con Yolene esta noche? La veo un poco inquieta y prefiero vigilarla. Sí, vale, claro, como tú digas. ¡Qué cansado estoy! Yo solo quiero dormir. Ya. Yo también. Pero en cuanto nos haga efecto la medicación, podremos descansar de verdad. Pero mientras tanto... Venga, cariño. Hay más cosas. No. No. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Estaré bien. Siempre que no me duerma. Lo cual es una batalla que estoy perdiendo. Lo sé. Siento lo de Rob. No lo sientas. Bueno, estaré en la habitación de al lado si me necesitas. No las tenía todas conmigo que viniera aquí. No es que no tenga sentimientos, es que no sabe cómo hablar de ellos. Se enfada. Ambos hemos perdido a muchos seres queridos. Pero el dolor lo ha cambiado. Ha empezado a desconfiar de la gente, a cerrarse a ellos, a mí. Ojalá estuviera aquí ahora. ¿Qué sucede? ¿Nos hemos dormido? No lo creo. Cielo, venga. Venga, venga. Vale, vale. Estoy a punto. ¿Cuántas veces las tienes? ¿Las pesadillas? Cada noche. Desde que era pequeña. Mis padres me llevaron a un psiquiatra. Y empezó a hacerme pruebas. Después de eso, no recuerdo que me llevaran de nuevo. Yo no sé cómo habría sobrevivido teniendo pesadillas tanto tiempo. Con suerte, la medicación del doctor Novak nos curará. No irás a quedarte dormido primero, ¿no? ¿Bromeas? No podría quedarme dormido aunque me comiera un pavo marinado en NyQuil. Vale, bueno. Puedes... ¿vigilarme, por favor? Sí, claro. No, pero lo digo en serio. Te vigilo, nena, tranquila. Ya, eso intento. Tranquila. Tranquila. ¿Te sabes esa? ¿Yolín? Thank you.
Ha sido solo un sueño. No estaba soñando. La medicación funcionará, pero tarda en hacer efecto. ¿Por qué están tus pupilas dilatadas? Ahora vuelvo. Jolene está bien. Eres tú quien me preocupa. Vamos, siéntate. Tus pesadillas parecen reales porque tu mente es poderosa. Ahora mira arriba. 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 Me ha hecho. Te he puesto un sedante. Estás teniendo una crisis. Hijo de... Te lo he administrado solamente para que hoy puedas descansar. Nada más. ¿Cómo vas ahí dentro? ¿Gina? ¿Qué tal vas? ¿Gina? No te estarás durmiendo, ¿verdad? No, no. ¿Seguro? Solo venía a ver cómo estabas. Duerme bien, mi chica especial. ¿Dormido? Cielo, ¿has sido tú? ¡Socorro! ¡Gina! ¡Gina! ¡Vamos, vamos! ¡Gina, vamos! ¡Aguanta, aguanta! Cariño,
Cariño, cariño, despierta. Cariño, socorro, que alguien me ayude. Socorro. Doctor Novak. Doctor Novak. Doctor Novak. Gina, venga. ¿Por qué no me contestas? Gina. ¿Estás bien? ¿Dónde está Eva? Oh, Enzo, necesito tu ayuda. Kaplan está inconsciente en la habitación. ¿Dónde está Eva? No lo sé. ¡Kaplan! ¿Qué? ¿Dónde? No. Estaba aquí hace un momento. ¡Kaplan! ¡Kaplan! ¿Has visto a Eva? Estaba en mi habitación, pero ya no está. Fue real. Estaba dormida, pero fue real. En el sueño tenía agua en los pulmones. Yo me dormí y me desperté con esto. Joder. Nuestros sueños han empeorado desde que estamos aquí. En este lugar pasa algo raro. ¿Tiene que ver con la medicación que hemos tomado? ¿Se lo decimos al doctor Novak? ¿De verdad se lo quieres contar? Doctor, tragué agua mientras dormía y al despertar la vomité. Gina se dio un baño y necesita puntos. Oh, ¿y tiene una camisa de fuerza para prestarme? Llamaré a Rob para que venga a recogerme. Mierda, ¿por qué no tengo...? No hay cobertura. ¿Cobertura? El mío funciona. Espera, funcionaba cuando me acosté. Espera, ¿tenías wifi? Sí, pero ya no. ¿A dónde vas? Me voy andando. Tengo que encontrar a Rob. Hay una bici allí. ¿Quieres una bici? ¿Dónde? Detrás del granero. Al pie de la montaña hay un pueblo grande. Dirígete a la primera gasolinera y llama un taxi, ¿vale? ¿Cuándo viste a Kaplan? Espera, no sé. ¿A dónde vas? La carretera es por ahí. Voy a acompañarla. Vale. Si te pierdes, no hay nada a cientos de kilómetros. ¿Y qué pasa con Eva? La estoy buscando. Vale, pues si ves a Kaplan, dile que vuelva aquí inmediatamente. De acuerdo. Llamar a Kaplan. Mierda.
Creo que la carretera está aquí arriba. Vale. Ya puedo seguir sola. ¿Seguro? Totalmente. Vale. Vale. Te daré una luz para que puedas ver los coches que vengan hacia ti y para que ellos puedan verte también. Vale. Vale. Cuando encuentres a Rob, vuelve a recogernos. ¿Qué? ¡Rob! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué diablos ha pasado? Vale. ¡Rob! No está dentro. Tranquila, estará bien. No, es posible que esté bien. ¡Deja de decir eso! Está bien. Probablemente chocó contra otro coche. Lo sacarían y lo llevarían al hospital. Vamos a casa de Novak y desde el teléfono fijo llamamos a la policía. ¿Vale? ¿Vale? Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Esto no es psicosomático. Te creo, Gina. Una paciente mía tenía el sueño recurrente de que había ranas en su cama. Se levantaba de un salto y daba manotazos por toda la habitación para aplastar a las viscosas criaturas. Al final, se rompió las manos por tantos sitios que se le quedaron muy deformadas. Pero las ranas no le rompieron las manos, sino sus propios actos. Igual que son tus propios actos los responsables... Está diciendo que yo me lo he hecho, oh, que yo... No, espera, ¿por qué tienes las pupilas dilatadas? Lo que estoy diciendo es que los terrores nocturnos liberan adrenalina y la adrenalina puede causar... ¡Ha habido un accidente! ¡El coche de Rob está, ¿Rob está en la bien? Cuneta! ¡No! ¡Hay sangre! ¿Dónde? ¡No lo sé! ¡Está por ¿Dónde está el coche coches? De Rob? A unos kilómetros en dirección al pueblo. Llamaré para dar parte de lo que ha pasado. ¿Has visto a Eva? Está durmiendo. ¿Dónde? No sé, pregúntale a él. ¡Hey, Novak! Sí, sheriff. Sí, quiero avisar de un accidente. El conductor se llama Robert Filkins. Oiga, Novak. Sí. Si hace el favor, gracias. El sheriff va a mandar aquí a todo su personal para buscar a Rob. Mientras tanto, buscará en el hospital local a ver si han ingresado a alguien. ¿Dónde está Eva? Le he dado un sedante para que pueda descansar. ¿Un sedante? No le hemos dado permiso. Ella lo hizo. Ella me lo pidió. La falta de sueño la estaba matando. Ya, pero si está dormida, puede que esté pasando por lo mismo que yo, pero mucho peor. ¿Dónde está? En la IRM. Por favor, comprendan que yo pensaba que si le hacíamos un escáner mientras soñaba, podríamos aprender mucho. Por lo menos ese era el plan. Pero con lo que ha pasado, creo que es mejor cancelar el ensayo. Perdónenme. Ha sido el trabajo de toda mi vida. Les pido que me perdonen. Yo solamente quería ayudar. Retirarán el coche de Rob por la mañana. Y les prometo que yo mismo les llevaré donde ustedes me pidan. Quiero ver a Eva ahora. Por supuesto. Venga por aquí. Volvemos ahora. Su preocupación por Eva es admirable. Yo tengo que encontrar a Kaplan. Voy contigo. ¿La ve? Está dormida. Y a salvo, como le dije. La resonancia podría tardar. ¿Le dio ella permiso para que la sedara y la metiera ahí? Eso no me cuadra. Enzo, ella firmó una autorización. La tengo aquí, en mi mesa. Aquí está. No me parece su firma. Pues le aseguro que lo es. Puede preguntárselo cuando se despierte. ¿Puedo usar el teléfono? Claro.
¡Socorro! ¡Socorro! Deberías haber muerto con nosotros. Exactamente. ¿Estás lista, cariño? Creo que deberías echar a correr. ¿Qué? ¡Corre! ¡Abra la puerta! ¡Eiva! ¡Abran! ¡Eiva! ¿Una pastilla de cafeína? Vale. La policía no tardará en llegar. Ellos lo encontrarán. Kaplan y yo íbamos a hacer esto juntos. Esperaríamos a que el tratamiento funcionara y así dejaríamos de soñar. Ahora que ha desaparecido, es peor que cualquier pesadilla. Yo me ahogaría en sueños 1,000,000 de veces si con ello recuperara a Rob. ¿Crees que están muertos? No quiero pensarlo. Deberíamos intentar dormir. Podemos turnarnos. Yo puedo vigilarte mientras intentas dormir y te despierto si algo no va bien. Me parece bien.
¿Qué diablos? Jolín. Dios mío. No sé dónde está Novak, pero estoy segura de que no llamó a la policía porque el teléfono fijo no da llamada. No funciona. Está tramando algo. Tenemos que protegernos. Hay que buscar armas y un vehículo.
¿Estás bien? La cabeza. Ha sido Novak. Me golpeó. Lo sabía. Esto no es solo porque haya fracasado el ensayo clínico. Tenemos que irnos de aquí. Sí, sin duda. ¿Habéis visto ya el barco? ¿Qué? No. Venid. Virago. Este es el barco que Eva vio cuando murió su familia. ¿Cómo sabes que es el mismo? ¿Cuántos barcos pueden llamarse Virago? Este es el barco de Novak. ¿Dónde está Eva? Está encerrada en el sótano, metida en esa maldita máquina. Tenemos que salir de aquí. Tiene que haber algo más que podamos hacer. Se está moviendo. Está soñando. Iré por el conducto de la ventilación. ¿A dónde vas? ¡Al armario! Oh, no. ¡Agáchate! Si no podemos llegar a ella por fuera, tal vez pueda alcanzarla desde dentro. ¿Qué quieres decir? A lo mejor puedo encontrarla. ¿Dónde? ¿En el sueño? Porque es donde está. Ya. Tendré cuidado. ¿Y las tijeras? Protección. Si nos puede hacer daño en sueños, yo también debería poder hacérselo a ella. ¿Intentas dormir? Sí. A la mierda. Mejor no respiraré hasta que me desmaye. No lo veo muy elaborado. Vale, si la cosa se tuerce... Te despertaré. Vale. ¿Y si mi cuerpo empieza a flotar? Mierda. Necesito tu ayuda. ¿Qué diablos puedo hacer yo? Estrangúlame hasta que me desmaye. Oh, ¿y una mierda estás? No, tía, venga, ponme las manos en el cuello y aprieta aquí. Sí, no, sí, sí, no sí, escucha, hacer. Ahógame. ¿Lista? Vale. Vale, dale. Más. No puedo hacer Tienes esto. Que hacerlo. No, no, si no puedes, puedo. Venga, no que hacerlo. Me estrangules. No, no puedo, no puedo. Vamos, Jolín, no. Estrangúlame, hazlo. Vale, está bien. Está bien. ¡Eva! 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 ¡Eva, espera! Chicas, tenéis que ayudarme con Eva. ¿Qué ha pasado?
¿Está bien? Por ahora sí. Ha entrado en el sueño de Ava para rescatarla. Por lo menos ese es el plan. Puedes hacerlo. ¿Ava? ¡Ava! ¿Tina? Dios santo, ¿por qué no parabas? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes dónde estás? No. Novak te drogó y te metió en una máquina. ¿En la IRM? Mierda. Está bien, hay que salir de aquí. Yo puedo despertarme sola, pero tú lo vas a tener más difícil. ¿Para qué son las tijeras? Por protección. Podría usarlas para despertarte. Venga, dame tu mano. No lo hagas muy profundo. Joder, ¿ha funcionado? Mierda. Vale, casi me despierto. Prueba de nuevo. ¿Qué sucede? Dios, qué harta estoy de todo esto. ¡No! ¿Pero qué diablos es esto? Tía, no quiero ni saberlo. Esto sola porque no puedo despertar. No pienso irme de aquí sin ti.
Estaba aquí. Yo la vi. Yo también. El miedo la hace real. ¿Dónde está Novak? Aquí es. Aquí es donde yo lo vi. Mira lo que ha subrayado aquí. Escucha esto. La bruja del sueño existe entre el mundo real y el onírico. Su gran deseo es entrar en nuestro mundo permanentemente y aniquilar a quien se le resista. Una vez consiga un asidero por medio de los sueños de una víctima, la bruja la torturará eternamente en el mundo de los sueños hasta que consiga su objetivo de cruzar al mundo real o su víctima muera. Es lo que nos ha estado pasando a nosotros. Hay más. Cualquier humano que la ayude voluntariamente se sentará a su lado para siempre. Novak. Todo esto es solo un montaje. La clínica, la medicación, todo. Los sueños se han vuelto más intensos, más reales, desde que tomamos las pastillas. Formulario de consentimiento. Son una minoría selecta que cumplía los requisitos para este ensayo clínico en base a la encuesta que completaron en mi página web. Tormenta tropical libera tiburón hambriento. Enzo. Novak. Ha vuelto. La bruja del sueño comenzará una metamorfosis en grado exponencial, en presencia de un miedo agudo prolongado, de modo que se sumerge en nuestro mundo, es vulnerable. Bueno, vimos su sangre cuando Gina la apuñaló. Esto no son solo pesadillas, hemos visto a esa cosa aquí, en la realidad. ¿Cómo la matamos? Un miedo agudo prolongado, es lo que dice, ¿no? Sí. Pues volvamos a dormirnos. Nos quedaremos en el sueño el tiempo necesario para traer a esa cabrona a nuestro mundo, y entonces tú la matas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con las armas que hay en el granero? ¿Y qué pasa con él? ¿Qué diablos hacía con un tractor a las 3 de la mañana? Retirar mi coche de la carretera. Y enterrar a Rob. Eso no lo sabes. Me apetece matar a alguien. Cojamos las más oxidadas. ¿No queréis hacerlo en otra parte? Que nos encuentre si quiere. ¿Estás listo? Creo que sí. Si he entendido bien el texto, esa cosa se alimenta del miedo. Que es adrenalina. La vemos cuando estamos despiertos y al dispararse la adrenalina del que sueña. ¿Tú tienes algo que la dispare? Voy a controlar mi pesadilla. ¿Cuál? Ya sabes. Vi a mi familia,
pero de pronto se hizo de noche y la perdí de vista. ¿Y qué sientes estando sola? Los oí en la distancia, así que corrí hacia ellos. Y cuando doblé la esquina, había algo más allí. ¿Qué es? ¿Lo ves? Su cara no está clara, pero siento su presencia. Es odiosa. Me pongo a correr, me persigue. Me hace caer y me agarra. Ahora sé que estoy atrapada. Tomo la forma de una bruja. Y ahora, duerme. ¡Ostras, sí que eres bueno! Sí. ¡Corre! No te muevas. O deberíamos elegir para ti una opción más permanente. Cortesía de Robert. Están haciendo exactamente lo que necesito que hagan. Buscar una entrada en nuestro mundo. Alimentando nuestros miedos para abrir las puertas. Y los sueños, las pesadillas, son su puerta de entrada. No os he contado toda la historia. Mi historia. No seas maleducado. Estaba a punto de contarte mi historia. Estaba buceando cuando sucedió. Mi bombona de oxígeno se estropeó y se me agotó el aire. Todo eso es cierto. Y entonces empecé a ahogarme. Pensé que iba a morir. Y fue cuando la vi. Virago. Al principio me aterró. Pero entonces pasó algo extraño. Se comunicó conmigo. Me necesitaba. Me necesitaba para que le abriese las puertas y pudiera regresar. Para conjurar su existencia hacia nuestro mundo usando un vehículo humano. Recuperé la consciencia unos días después. Su misericordia me salvó de morir ahogado. Pensé, ¿para qué contárselo a nadie? Pensarán que estoy loco. Está loco. ¿Ah, sí? Pero tú mismo la has visto. A Virago. Me preguntaba, ¿cómo es posible sufrir la misma herida en mis sueños y en el mundo real? Así que me hice un escáner. Los resultados demostraron una anomalía que nunca antes había visto en nadie. Así que les hice escáneres a todos mis pacientes en busca de alguien con la misma anomalía. De todos los que traje aquí, Eva es la única. ¿Qué quiere decir? Ya estaba a punto de rendirme. Cuando un día trajeron a esa niña a mi consulta. Con esas terribles pesadillas.
Tranquila. No tengas miedo. Estaré vigilando. Desgraciadamente, a su padre no le gustó que le hiciera un escáner sin su consentimiento. Y a raíz de eso perdí mi licencia. No perdí de vista a la familia hasta que pude crear el entorno perfecto y usar a Eva para que Virago se manifestara. Así que usted mató a toda la familia. ¿Para esto? ¿Lo consiguió? No. Tenía que crear un entorno mucho más controlado. Los sueños de Eva tocan la realidad de Virago incluso sin la ayuda de mis drogas. Pero las drogas ayudan. ¿Para qué la necesita? Si usted tiene los medios para hacerlo solo. Eso sería como si un cirujano se operase a sí mismo. Necesitaba un sustituto. Hemos visto su forma de supervisar. ¿Qué son los otros expedientes de su despacho? Digamos que no es la primera vez que hago esto. Es increíble lo fácil que es atraer a la gente aquí. Lo único que necesitas es un nombre y una conexión a Internet. No te hagas el héroe, Enzo. Solo eres un tonto. Inténtalo de nuevo y serás un tonto muerto. Esta cosa lo está utilizando. Cuando entre, no lo necesitará. Y usted estará tan muerto como nosotros. Ya veremos. Ya veremos. Funcionando. ¡Abre la puerta! ¡Tenía que hacerlo!
Ya está. Ya está. ¿Qué es esto? Shh. Ya está. Lo has conseguido, Eva. Has conquistado tus sueños. Has dominado tu miedo. Ahora tienes el control. Lo has logrado. ¿Cómo te sientes? Agua. Claro. Los otros te esperan. ¿Vamos con ellos? Tranquilos. Está bien. Estamos temblando como una hoja en el viento. Quiero daros las gracias a todos vosotros por haber participado en este ensayo clínico. Gracias. Gracias a todos. ¿Y ahora qué? Vuestro esfuerzo y vuestra valentía ayudará a millones de personas que sufren trastornos del sueño. Nada de pizza. Tenemos que irnos. Salí con los amigos y tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado. Yo llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. Hay mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque sé, me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de cerveza grande y háblame tipo 12:30 cuando me pique la hambre. Tráeme una botella de cerveza grande. Oye, llámame tipo 12 cuando pique el hambre. Por ejemplo, mami, un rico sancocho de 7 carnes. Cierrame la ventana y prende el aire. En salsa está de más. Cierrame la ventana y prende el aire. Déjame tranquilo y préndeme ese aire. Cierrame la ventana y prende el aire. Deja de pelear, mujer, y vamos pa' la calle.
Wars. ¡Dónde vas! ¡Yo, nena! ¡Suéltame! ¡Bella tía! ¡Suéltate! ¡Dame un chico que quiera! ¡Mete la candela, nena! ¡Yo sé que te gustó! ¡Vamos a darle duro! ¡Bébete mi jugo! ¿Sabes, nena, que por ti yo estoy? ¡Que tú sabes que trabajo, mami, no te doy! ¡Entre el humo y la cerveza! ¡Nena, tú me bailas! ¡Y mira cómo revienta! ¡Mi cabeza volando está! ¡Por ti, nena! ¡Por ti! ¡Que me voy a matar! ¡Esta noche nebulea y fleteo! ¡Vamos a ver si tu novio se pone pendejo! ¡Vamos a dejarlo pegado! Y el rico es en la disco, está sonando con su flow. No te metas en mi micha porque se acaba cuando yo. No te quiero ver jugando con mi nena porque gózalo, te va a partir toda la muela. Yo, tú no puedes meterte con mi flow porque el mío se oye y es el mejor. Yo, yo estoy en la disco sonando en todos lados. El micha está arrebatado. Bueno, mene, ya que llegaron todos los feelings. Ya lo que se me ponga lo voy a dejar como el feeling. Ya que mi grupo se junta con los anormales que la disco está me junte. Vamos a ver cuál es que nos tira. Somos los maleantes que llegamos a la cima. Nena, ven que tú eres la querida. Tú sabes que tu cabellito a mí me cita. Gózalo y micha, vamos a prepararnos. Estos palomitos vienen a tirarnos. Yo, ellos no saben con quién se están metiendo. Esto es Bio Record que estos se lo están comiendo. Yo, gózalo, demuestra quién tú eres. Más que yo. Vale.